Buenas noches, estimados amigos y lectores del proyecto.com. Pues bueno, estamos aquí en el oriente de la ciudad, calle, o sea, la calle 31 con 48. 31 por 48, donde pues esta noche se registró pues un hecho de sangre. Están reportando aquí las autoridades policíacas pues una persona lesionada con arma blanca. Según lo que están comentando los vecinos, pues unos sujetos a bordo de motocicleta llegaron al predio habitado por un joven de apenas 20 años de edad, que tiene poco tiempo de haberse trasladado aquí a esta zona, a este predio que está ubicado al lado del taller automotriz. Estaba abierto, según nos dicen. Se introducen al lugar y lesionan a este muchacho con un cuchillo. El joven recibe atención, pues podríamos decir bastante pronta, por parte de un vecino. Hay un vecino por acá, Eymar Gracia, que es paramédico de la Cruz Roja Mexicana. Vive por este rumbo, aquí en la calle de enfrente, y pues él rápidamente fue avisado por los demás vecinos. Fue avisado por los demás vecinos y pues cruzó, vino a auxiliar a este joven de 20 años de edad. No tenemos el nombre, en un rato más pues lo vamos a obtener y se los vamos a proporcionar en la información escrita. Entonces, este paramédico de la Cruz Roja le presta auxilio. Nos comenta que pues tiene un corte en la barbilla, no muy grave, dice él. Nos comenta que la lesión no es precisamente tan grave, pero que pues de alguna manera pues generó profuso sangrado, y que pues eso ocasionó pues aquí el escándalo. El muchacho sale de este predio, sale corriendo del predio ya lesionado. Los agresores igual salen huyendo, y el lesionado se dirige aquí al SIX, en donde recibe la atención por parte de los vecinos, quienes llaman al otro vecino, que es paramédico. Eso es lo que ocurrió esta noche en este predio, donde se encuentra aquí el portón abierto y donde resultó lesionada esta persona. Aquí pues están las unidades de la policía estatal, la policía municipal. El propio paramédico nos comenta que pues no es algo grave, sino que pues tenía sangrado profuso, pero pues ya de alguna manera pues es preocupante que estos sujetos en moto lleguen al predio que recientemente ocupas, se introduzcan para lesionarte con un cuchillo. Pues aquí por eso están las unidades. Está la presencia policíaca. Realmente solamente hay dos patrullas, una estatal y una municipal. Y pues no hay más. Esta persona está siendo atendida en un hospital. Y pues las unidades están tratando de localizar a los responsables de este hecho de sangre, que pues, como les reiteramos, solo dejó pues esta persona lesionada con arma blanca, una lesión en la barbilla, siendo atendido por un vecino de aquí mismo en el rumbo, que le prestó los primeros auxilios y ya luego fue trasladado a un hospital. Bueno, ese es el reporte. Agradecemos a todos que estén conectados en vivo y en directo aquí en la señal de progreso.com, el periódico El Puerto. Gracias a todos.